Hola, buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Ya entrando a la segunda parte de este curso de Inbound Marketing. Vámonos entonces a la presentación. Hoy vamos a ver aspectos básicos de las promociones en redes sociales. Ese es el tema que vamos a desarrollar este día. Aspectos básicos en la promoción de redes sociales. Bueno, de hecho, de paso, realmente el tema, ya digo, ¿cuál es? A la plataforma. Aspecto básico de la promoción de redes sociales, estrategia de crecimiento conversacional. Sí, eso es lo que vamos a ver este video. Cuando hablamos de estrategia, crecimiento conversacional, no estamos hablando de conversar, ¿verdad? Estamos hablando de conversiones, ¿sí? No de conversaciones, no de conversiones. Aclarando ese punto. Hablando de eso, pues aquí tenemos la plataforma. Tenemos el laboratorio que se desarrolló pues la semana pasada, espero que todos lo hayan hecho. Vamos a darle lo que es solución al laboratorio.
Ahí está. Veamos. Dice así. ¿En qué consiste el marketing de contenidos? En la creación y distribución de contenido valioso para un público determinado. Eso básicamente es. ¿Cuál es el objetivo de marketing de contenidos? Es atraer, retener a los clientes creando y seleccionando constantemente contenido relevante y valioso. Ese es el objetivo, ¿verdad? Atraer y retener a los clientes. Vender contenido. Recordémonos que la base del inbound marketing es el contenido. Esa es la base. ¿Qué tan buen contenido nosotros hemos desarrollado? ¿Ok? ¿Qué es plan de contenidos? Es un documento que se contempla las acciones a tomar en el manejo de contenidos en una organización en un tiempo determinado y para un buyer persona dado. ¿Sí? Vimos también lo que es el buyer persona ya en las clases anteriores, que por cierto les compartí también una herramienta, ¿verdad? Que se la mandé por WhatsApp. ¿Cuál de los siguientes no es un paso para crear marketing de contenidos? Definición de media personas, lo es, de palabras claras, elaboración de calendarios también, programar publicaciones en Facebook. Eso no es parte de marketing de contenido, es parte de marketing digital, no de contenido. ¿Cómo aporta la metodología inbound? ¿Cómo aporta un blog a la metodología inbound? Bueno, la verdad que trae visitantes a una página web y busca contenidos, convertirlos en leads. Sí, hablamos mucho sobre blogs la semana pasada, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Para acá. Por blogging se le conoce a la acción de llevar un blog, una especie de sitio web con muchas páginas, que se pueden llevar como diario personal o profesional. De las siguientes palabras derivan, de las siguientes palabras, ¿cuáles derivan del blogging? Blogger, bloguero, blogósfera, bloguear. Que es un keyword o palabra clave. Es un término o un conjunto de términos que se utilizan los usuarios cuando buscan en los buscadores. Es un keyword o palabra clave. ¿En qué formato pueden presentarse los call to action? O sea, la llamada a la acción. Un botón, una imagen, un texto dentro de un email o dentro del post de las redes sociales. Y por último, ¿cuál es el objetivo que cumple la llamada a la acción o el call to action? Enseñar a los usuarios el siguiente paso. Y animales a que pasen a la acción. ¿Sí? Básicamente lo que es call to action. ¿Alguna pregunta de aquí? No sé si alguien tuvo dudas o algo. ¿Todo claro? Ok. Vámonos a la asistencia. Vamos a ver. Perdón. Estamos en el lunes 26, ¿verdad? Alexis Valencia. Veamos. Ah, por favor, enciéndame todos la cámara. Me dicen por acá que tienen que encenderlas todas. Todos. Alexis, ahí ya lo vi. Excelente. Está fallándole ahí el micrófono. Bueno. Ana Silvia Enríquez. Buenas noches, presente. Ok. Andrea del Carmen Sandoval. Buenas noches, presente. Muy bien. Carlos Alberto Díaz. Buenas noches, presente. Ok, perfecto. Vamos a ver, permítanme. Quiero ver. La veo contenta hoy. Vamos a ver, sigamos. Celia Aparicio. Presente, buenas noches. Buenas noches. Celina Lisset Arriaza. Buenas noches, presente.
Muy bien. Claudia Carolina López. Presente. Ok. Edwin Omar López. Buenas noches, presente. Buenas noches. Eric Roberto González. Eric Roberto, ¿cómo está? A ver. Veamos. Eric, no, no está Eric Roberto. Ok, veamos. Está bien, no hay ningún problema. ¿Quién me puso esto? Alexis, excelente, no hay problema. Eric, ahí está, Eric, don Eric, Roberto González. Presente. Perfecto. Karina, Karina, Erika, Karina Cepeda. Buenas noches, presente. Bien, Henry Serna. Henry Vladimir. Buenas noches, presente. Perfecto. Jacqueline Roxana Jovel. Buenas noches, presente. Bien. Jocelyn Elizabeth Solano. Presente. Excelente. José Ángel López. Buenas noches, presente. Perfecto. José Valmore Montenegro. Presente. Bien. Juan Carlos Rodríguez. Hola, buenas noches, presente. Buenas noches. Carla María Fuentes. Presente. Manuel Ramón Guzmán. Buenas noches, presente. Marcela Guadalupe Serrano. Presente. María Elizabeth Morán. Buenas noches, presente. Miguel Johnny Cepeda. Buenas noches, presente. Natalie Gabriela Rodríguez. Buenas noches, presente. Norma Yesenia Chegoyen. Buenas noches, presente. Okay. Raquel Beatriz Menéndez. Presente. Perfecto. Rodrigo Antonio Castillo. Presente. Muy bien. Rosa Maideli Andino. No está. No, no ha venido. Bueno. Sonia Margarita Ábalos. Buenas noches, presente. Perfecto. Tatiana Saraí Romero. Buenas noches, presente. Y Vanessa Beatriz Gómez. Buenas noches, presente. Excelente. Muy bien. Tenemos casi casa llena, ¿verdad? Solo falta Maideli. A ver si se conecta más tarde. Bueno. Bueno, chicos, sigamos entonces con la presentación. Estábamos ahí empezando con los aspectos básicos de la promoción de las redes sociales. Esto es básicamente marketing digital en una parte, ¿verdad? También puede ser social media, ¿verdad? En otra parte. ¿Por qué necesita una estrategia de promoción en las redes sociales? ¿Por qué creen? A ver, una pregunta. ¿Por qué cree que se necesita una estrategia de promoción en redes sociales? Por el tráfico que se da en ellos. Por el tráfico, muy bien. ¿Por qué más? Pienso que para darnos a conocer, ¿verdad? Porque ahora si no estamos en internet, es como que no existamos hasta cierto punto, ¿verdad? Exacto. Entonces, la estrategia de promoción lo que nos ayuda es a alcanzar el mercado al que nosotros queremos llegarle, ¿verdad? Que nos conozcan. Ok, excelente. ¿Qué más? Muy bien. ¿Podría ser para lanzar un nuevo producto? Para lanzar un nuevo producto, muy bien. Excelente. Todo lo que ustedes han dicho tiene toda la razón. Dígame. ¿Por el alcance? Por el alcance. Muy bien, muy bien. Exactamente. Todo lo que ustedes han dicho tiene toda la razón. Por eso es importante. Vamos a ver. Diseño un plan de promoción aprovechando las ventajas de las tecnologías digitales y las redes sociales. ¿Sí? Una estrategia de redes sociales te permite expandir tus esfuerzos de marketing. ¿Sí? Porque podemos llegar a miles de personas. Te ayuda a generar reconocimiento de marca
y es un recurso clave para fomentar las recomendaciones, es decir, para que nos recomienden, ¿ok? Es un recurso clave para que nos recomienden, nos ayuden a esa parte. Y por acá tenemos un dato interesante, que el 71% de los consumidores que tienen una experiencia de servicio positiva con una marca en las redes sociales la comparte con otras personas. Ese es un dato bien interesante. Es decir, que las redes sociales tienen tanto impacto que si de repente a alguien le gustó algo, lo comparte. Dicho sea de paso, por ejemplo, los famosos videos virales, ¿verdad? Eso es terrible, ¿verdad? Medio mundo lo comparte. ¿Ok? Medio mundo comparte lo que son las redes sociales. ¿Ok? Y hay empresas que ocupan este tipo de cosas como para hacer, por ejemplo, lo que les decía, videos virales, para que la gente los comparta más rápido, para que la publicidad sea más efectiva, para gastar menos, porque un video viral no necesito yo pagar para que la gente lo vea, sino que la misma gente comienza a promocionar el video. ¿Ok? Y dijimos la semana pasada que hay dos formas de hacer un video viral. O demasiado humano, que te toque el corazón y te haga llorar, o demasiado extraterrestre. ¿Sí? Esas dos son las dos aspectos donde uno puede crear un video viral y que puede funcionar. Vamos a ver. Una estrategia de redes sociales te permite expandir... Eso es lo vivo, ¿verdad? Te ayuda a generar reconocimiento de marca. Sirve para atraer compradores a tus productos y servicios. También sirve para eso. ¿Ok? Las redes sociales son la mejor manera de poner en práctica el inbound marketing. Definitivamente sí. Son una mejor manera. Vamos a ver, permítanme un momento. Bien. Okay. Sigamos, chicos. Tenemos el ejemplo del buyer persona, tenemos a María, tenemos la información general, quiero ver, administra un departamento de marketing, entre 3 a 5 empleados, está casada, tiene un hijo, o tiene hijos, ocupa este puesto desde 5 años, información demográfica, tiene entre 35 y 45 años, sus ingresos son de $70,000 al año. Interesa, pues, la música pop, las comedias románticas, le gusta ver series y películas en Netflix, conduce automóvil modesto, logra lo que se propone, tiene una determinación y liderazgo natural, marca tendencias con su estilo, es decir, que la gente le gusta como viste y lo atrae y lo copia, ¿verdad? Objetivos, tiene grandes ambiciones para su equipo, busca superar expectativas y aumentar el ROI, es decir, el retorno a la inversión, y le gusta ser su propio jefe. Los desafíos son generar suficientes leads para el equipo de ventas, administrar las comunicaciones de la marca, identificar alternativas para optimizar procesos. Siente que siempre le falta tiempo. ¿Sí? Aquí tenemos, pues, un buyer persona determinado. Pasa tiempo en línea viendo Facebook e Instagram y esta red social que aquí no se conoce. La tecnología favorita, pues, ocupa las Kindle, que son los iPads, digámoslo así, de Amazon. El iPhone, le gusta Amazon Echo, le gusta lo que son los MacBook y el Fitbit. Sitio favorito, pues tenemos eso, el Vanity Fair, ¿cómo es? Vanity Fair, Fast Company, Mashable, Adsweek. Son sitios favoritos que está usando ella. Ok, una pieza clave de la promoción de las redes sociales es alinear la estrategia con los objetivos comerciales. Ok, por ejemplo, objetivo de la empresa, aumentar el reconocimiento de marca entre los estudiantes universitarios. Esto puede ser un objetivo. La meta para las redes sociales es crear videos de contenidos útiles o divertidos y objetivo publicitario para llegar a 250,000 estudiantes para fin de año. ¿Ok? Y el objetivo secundario sería lograr que los estudiantes interactúen con el contenido de alguna manera.
La estructura, estructurar las metas para las redes sociales y planificar el impacto que tendría en el ROI de la empresa es fundamental, ¿sí? ¿Qué es el ROI? El retorno de la inversión. Eso va a depender qué es lo que nosotros vamos a, vamos a hacer, porque si nosotros vamos a utilizar solamente redes sociales como tales, en una manera orgánica, o vamos a utilizar marketing digital. Si vamos a utilizar marketing digital, quizás no me interesa tanto el ROI, sino que me interesa más el ROAS. ¿Qué es el ROAS? El retorno de la inversión de la publicidad. Es decir, ¿cuánto gasto en publicidad? Y gracias a esa publicidad, ¿cuánto me genera de ventas? Ese es el ROAS. ¿Ok? ¿Cómo crear una estrategia en redes sociales? Número uno, explica cómo funcionan las distintas redes sociales y las mejores formas de hacer promoción en cada uno de ellos. Comprende el impacto de la monitorización y las interacciones. Desarrolla una estrategia de contenido, identifica de qué manera las métricas son esenciales para el éxito, integra las redes sociales con tus correos, con tus otros esfuerzos, perdón, de inbound marketing, puede ser correo electrónico, claro que sí. Puede ser SEO, puede ser blogger, blogging, etcétera. Bueno, así que vamos a ver. Vamos a desarrollar este ejercicio ahorita. Vamos a tomarnos unos 10 minutos para desarrollar este ejercicio. O sea, vamos a crear una estrategia de redes sociales. No importa si sea de marketing digital o contenido orgánico, no importa. Lo importante es que vamos a desarrollar el ejercicio para poderlo aplicar a nuestras marcas. Entonces, primero vamos a seleccionar cuál de todas las redes sociales sería mejor para mi marca, cómo lo voy a monitorizar, cuál va a ser la estrategia de contenido que voy a utilizar, ¿ok? ¿Cuáles son las métricas que yo voy a necesitar? Por ejemplo, si yo, mi estrategia va a ser de generar tráfico o generar conocimiento de marca, voy a ocupar una métrica, que serían los visitantes a mi página web, por decir algo. Pero si yo necesito conversiones, es decir, generar ventas, entonces mi métrica, la que me va a interesar, es la generación de leads o las conversiones, ¿ok? Esa es la métrica que me va a interesar. No tanto la generación de tráfico, sino las conversiones. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera lograr, así van a ser las métricas que yo voy a necesitar, ¿ok? ¿Y cómo voy a integrar las redes sociales a los otros esfuerzos de inbound marketing? Así que vamos a trabajar 10 minutitos en esto. No sé si queda explicado, sí o no. A mí me gustaría conocer todas las formas en que podemos monitorizarlo, ¿verdad? Porque yo siento que ahí como que, yo, bueno, por lo menos yo tengo un vacío. Porque no conozco todas las formas en que podemos monitorizar una campaña en red social. Ah, es bien sencillo. Las mismas plataformas nos dan este tipo de información. Aquí aparece todo eso, en las mismas plataformas. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Google Analytics, por decir algo, nos da una información. Por ejemplo, vamos a ver acá, si podemos entrar a Google Analytics. O inclusive hasta Google Ads me puede dar esa información. Eso va a depender de cada red social, de cada campaña.
Voy a accesar esta plataforma. Vamos a cambiar de cuenta. Vamos a cambiar de compañía. No se ve la pantalla. Sí, o ya se ve, Jacqueline. Ya se ve. Ya se ve, ok. Perfecto. Estamos.
Bueno, para los que no tienen mucha experiencia aquí en Facebook, esta es la plataforma, el Meta Business Suite, donde vincula otras plataformas siempre del mismo Facebook, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está vinculada, donde yo puedo comenzar a hacer las publicaciones, tanto en Instagram como en Facebook. Están ya vinculadas las dos cuentas, aquí ven. Y desde aquí yo puedo generar las publicaciones. Pero ojo, solo publicaciones, no estamos hablando de publicidad. La publicidad se genera aquí, donde estamos. ¿Ok? Aquí se genera la publicidad. Y vamos a ver acá las métricas. Veamos. Elizabeth, usted no ve la pantalla, dicen los demás, ¿la ven? Hola, yo sí la puedo ver. Ok. Me salí, volví a entrar y ya pude. Ah, ok, perfecto. Vamos acá, sesión de eventos, no, sesión de anuncios. Aquí están las campañas. Algunas campañas de esta cuenta. Esta está activa. Aquí tenemos el presupuesto. Vamos a ver resultados. Aquí tenemos conversiones. Esto ya son métricas. Esta es una campaña de conversión. Entonces tenemos la campaña anterior. Fueron 236 conversiones. Y aquí vamos 56 conversiones. El alcance. Tenemos 16,000 en esta. 45,000 en esta. Las impresiones acá 56,000. Y 325,000. Y aquí está el costo por conversión. Y aquí tenemos cuánto se ha gastado, ¿verdad? Entonces, aquí podemos medir un montón de cosas. Por ejemplo, ¿cuál de todas estas campañas me funciona más? ¿Sí? Resultados. Aquí tenemos el alcance. El alcance es cuánta gente lo vio. Las impresiones es cuánta gente salió. Perdón, cuántas veces salió mi anuncio. Pero aquí es cuánta gente lo vio. ¿Ok? Aquí ya tenemos ya métricas, ¿verdad? Son métricas. ¿Cuánto lleva gastado en cada una de las campañas? Aquí imaginémonos que sea una sola campaña, ¿verdad? Que yo hice varias campañas para ver cuál me funciona más. Entonces vengo y digo, ok, digo, esta la voy a eliminar porque mire, nada, ¿verdad? Esta también, nada. Esta, muy poquitas conversiones. Esta 30, podría eliminarla y solo quedarme con estas dos, o eliminar todas y solo quedarme con esta de aquí, el número grande, y concentrar todo el presupuesto acá. Perdón. Podría ser perfectamente eso. Para eso me sirven las métricas. ¿Sí? Pero, si fuera una campaña de tráfico, en vez de conversiones acá, me parecería visitas en el sitio web, ¿verdad? O visitas en la landing. Entonces, aquí es donde yo puedo ver las métricas y medir, ¿verdad? Cada empresa, digámoslo así, tiene sus métricas. LinkedIn o LinkedIn tiene métricas muy similares a estas, porque trabaja en forma muy similar a Facebook. Lo único que quizás la plataforma de publicitaria de LinkedIn es un poquito más amigable que esta. La de Facebook es un poquito más complicada, un poco más compleja. La de LinkedIn un poquito más amigable, la verdad. Más fácil de manejar. Y Facebook, perdón, y Google, que en el caso de Google, pues son clics los que miden. ¿Cuántos clics hubieron? ¿Cuántas visitas a la página hubieron? ¿Cuáles fueron las palabras claves que se buscan más? ¿Cuáles son las palabras claves que se buscan menos? Todo ese tipo de métricas son las que maneja Google Ads. ¿Ok? No sé si quedó contestada la pregunta. Sí, gracias, Liz. Solamente una consulta más. Por ejemplo, bien, yo sabía que también en las métricas se puede, por ejemplo, conocer
de qué parte me visitan, ¿verdad? No sé, en eso que usted mostró ahí, no estaba la ubicación, ¿verdad? De las personas que habían accesado a la página o las conversiones, de qué parte del país habían hecho esas conversiones o qué es, de qué zona geográfica. En este caso, en el caso de Facebook, se maneja un poquito diferente en el caso de Google. ¿Por qué razón? Porque yo aquí en Facebook, yo determiné de dónde quería que se salieran las conversiones. Se lo puedo mostrar. Reprogramamos esta campaña. Aquí está. Vamos a ponerlo aquí sobre la pared. Bueno, aquí está. Esta campaña solo se ve en estos lugares. Solo de aquí me van a salir los leads. Porque yo así lo determiné. En el caso de Google también se puede determinar. Por ejemplo, si yo tengo una campaña solo para El Salvador, no me interesa que salga en otra parte del mundo, sino que solo en El Salvador. Ahora bien, yo puedo tener una campaña a nivel mundial, sí la puedo tener. No hay ningún problema. Y ahí me registra de qué parte del mundo es que son los leads. ¿Ok? ¿Y también le sale la segmentación, o solamente el área geográfica? No, aquí yo tuve que segmentar. Aquí está la edad de entre 23 y 50 años, todos los géneros. Y aquí está la segmentación detallada. ¿Ven? Aquí lo acotamos. Pero todo esto se ve en el curso de marketing digital. Exactamente todo esto. ¿Cómo hacer todo gracias. Esto? Uh-huh. Perfecto. Yo no lo vi, pero gracias. ¿No lo vio? ¿En serio? No, sí, pero gracias, que estoy aprendiendo. Ok. No, ya sabes, estamos para servir. Vamos a ver. Pero sí le sale el dato de cuántas personas fueron en cada lugar. Eso va a depender de la plataforma. En el caso de Google Analytics, si lo saca. Aquí en Facebook, creería que no. Solamente sale el dato de lo que vimos, ¿verdad? O sea, de dónde salen los leads, que son de esto, de donde yo lo puse. Y cuántos leads son, ¿verdad? Que son en la página anterior que estábamos viendo. En esto de acá. Ok. Muchas gracias, Liz. Si no, ya sabe, estamos para servirle. Vaya, mire, solo porque tomó el curso y no le dieron ese dato, ¿cómo se hace? Se lo voy a explicar rapidito. Vaya, yo puedo, en el caso de Facebook, que el curso de marketing digital es en este caso de corporativo, se hace en base a Facebook. Perdón. Se hace de la siguiente manera. Primero, nos vamos a esta parte de aquí donde dice, creamos la campaña. Le ponemos el presupuesto. Y le damos este siguiente, ¿verdad? Nos va a crear el conjunto de campañas. Aquí yo puedo crear varios conjuntos de campaña. ¿Sí? Por ejemplo, puedo crear conjunto 1, conjunto 2, conjunto 3 y así voy, ¿verdad? Y cada conjunto puedo poner varias campañas adentro. Aquí puedo poner 5 o 10 campañas, es decir, 5 o 10 anuncios, 5 o 10 ads diferentes. Y en cada conjunto puedo hacerlo de esa manera. Y perfectamente en cada conjunto también yo puedo diferenciar mi público, mi audiencia, para ver cuál de todos funciona más. Si se fijaron en el cuadrito anterior que teníamos varias campañas, unas que no tenían nada, otras que tenían poquito, otras que tenían un montón. Ah, pues se hizo exactamente eso. Y lo que se hizo al final fue básicamente eliminar las que no estaban funcionando y solo se dejó pues la que está funcionando ahorita. Entonces, aquí podemos nosotros
opción, ¿verdad? De hacer una campaña en base a Messenger, en base a WhatsApp, en base a Instagram. Aquí, que podemos seleccionar. En este caso de esta campaña, se hizo en base a Messenger. No se utilizó una landing page para esta campaña. Hay campañas que sí se utilizan landing page. Y para eso, hay que instalarle lo que es la API de conversiones y el pixel de Facebook, que son dos códigos que se instalan en las landing page, que por aquí aparecen. Quiero ver si aparece por acá. Aunque no creo porque está deshabilitado. No, no aparece. Bueno, sí, porque como es una campaña de mensajería, no necesita eso. Entonces, se instalan ahí para que la aplicación pueda traquear quiénes están entrando, cuántos están llenando el formulario de contacto y todo eso. Entonces, aquí yo puedo, por ejemplo, crear una nueva audiencia. Le voy a dar aquí crear. Puedo crear una nueva audiencia. Esto se lo voy a explicar mejor de esta manera. ¿Cómo puedo crear la audiencia? Bueno, número uno, lugares, ¿verdad? Aquí ya puse algunos lugares donde quería que se viera mi anuncio, la edad, el género, y aquí tengo varios tipos de segmentos o segmentación. Por ejemplo, segmentación de datos demográficos, segmentación por intereses y segmentación por comportamientos. En datos demográficos yo tengo, por ejemplo, educación, situación financiera, acontecimientos importantes. Ahí está. Padres, algún tipo de relación que yo tuviera, trabajo, qué tipo de trabajo puedo tener, y aquí lo puedo desglosar más. Por ejemplo, nivel de formación académica, con especialidades, algún centro educativo específico, año de graduación, por ejemplo, en el caso de los padres, puedo poner todos los padres, o padres con bebés mayores de 1 a 2 años, padres con hijos adolescentes de 13 a 17 años, y así voy, ¿verdad? En el caso de los intereses, por ejemplo, intereses de aficiones o actividades, comidas y bebidas, compras y modas, y así va, ¿verdad? Y en el caso del comportamiento, tenemos actividades digitales, actividades de la era digital, y así va. Hasta lo que es la parte de viajes. ¿Ok? Cuando uno comienza a segmentar acá, uno puede poner sugerencias. Y le va a poner, por ejemplo, acá, este tipo de sugerencias. Y uno va diciendo que este sí, este no, este me parece, este no me parece, de acuerdo a lo que uno va llenando aquí, en esta parte de acá. ¿Ok? En esto de acá. Y podemos nosotros acotarlo también. ¿Qué significa? Por ejemplo, acá, que me va a segmentar en esta localidad, de esta edad, no importa el género, con estas intereses, aquí están ya puestos, pero siempre y cuando sean padres. Si no son padres, no va a aparecer mi anuncio en ninguno de estos. Entonces, tienen que cumplir todas estas condiciones, pero siempre y cuando sean padres, ¿ok? Si no son padres, no va a funcionar. Y puedo hacer también otra cosa, crear audiencias personalizadas. Me voy acá y pongo una audiencia similar o una audiencia personalizada. La audiencia similar es que le doy a Facebook la capacidad de que me busque una audiencia similar a la que yo estoy haciendo acá. ¿Sí? Algo parecido, ¿verdad? Algunos intereses que quizás no he tomado en cuenta, que podría tomarlos en cuenta. ¿Ok? Entonces, aquí podría yo ocupar esto. La audiencia similar, para eso funciona. O la audiencia personalizada. Es decir, la audiencia personalizada también podría ser aquella que de repente yo tengo una base de datos, entonces yo la puedo subir. Puedo subir mi base de datos, ya sea de correos electrónicos, nombres, etc. Y Facebook la agarra y comienza a buscar en la base de datos de Facebook cuáles son esos correos electrónicos, cuáles son esos nombres, y comienza a publicitarlos a estas personas la publicidad que yo estoy haciendo. Y luego de esto, hacemos lo que es la matrícula, el anuncio, el ads, que como aquí dice matrícula, el ads, y aquí comienzo con subir lo que es un formato de video o imagen. Yo recomiendo mucho video porque se ve mejor. O sea, los videos tienden a funcionar más que los anuncios, los gráficos. Vamos a esperar a que termine de cargar. Ahí está ya.
Aquí tenemos ya subido el contenido. Aquí tenemos el texto principal, es decir, el copy. Ahí está. Y le pongo título, ¿para qué? Y contactar, ¿verdad? Como es una campaña de mensajería, hasta ahí nomás. Aquí está el pixel, ¿ve? Identificador o pixel. Aquí está. Pero como no lo estamos ocupando, ahí que se esté, ¿verdad? ¿Y ese código de dónde lo obtenemos? Es de mi landing page, pero ¿cómo lo obtengo? ¿Es como mi IP? No. Este código, el pixel se obtiene aquí mismo, en esta plataforma. Vámonos acá. Ahí me sale. Parece. Esta plataforma tarda un poquito porque es pesada. Esto sí los recomiendo que lo utilicen en una buena computadora. Eso sí, no se les va a trabar todo. Por lo menos de unos 8 GB de memoria y unos 2 de procesador para que lo manejen bastante bien. Si no, se les va a trabar todo. Ahorita está trabando porque Zoom, estoy corriendo Zoom y Zoom jala demasiados recursos de la máquina. No, porque por ejemplo, un poquito más rápido. Vamos a ver acá. Aquí sería en esta parte de acá. Nos vamos al menú de la hamburguesa. No sé si se le dice menú de la hamburguesa. Vamos a cualquiera de estos. Bueno, aquí sería configuración de la cuenta publicitaria, si no me equivoco. Y en este menú de acá se va donde dice originales de los datos y píxeles. Aquí donde se genera el píxel. Aquí está, píxel de esta empresa, ¿verdad? Ok. Bueno, ya no sé si queda contestar. Dígame. Es el número donde dice identificador. ¿Ese número es? No, este es el identificador de la cuenta, es decir, el ID. El píxel es un código. Vamos a ver. Bueno, la verdad que este, si no me equivoco, también este es el API de conversión. Este código también es que se le coloca a la landing. Porque los iPhone ya no se puede traquear por medio de un pixel, sino que el API de conversión. Vamos a ver acá. Así que como esta cuenta no estamos trabajando con pixel, tendríamos que habilitarlo.
Bueno, aquí es donde se agregan los eventos, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí le explica cómo usar la API de conversión. Y también desde el Pixel, ¿verdad? Cómo es que funciona el Pixel y cómo es que se hace. Vamos a ver. Y para eso yo tengo que insertar el sitio web, pero como no tiene sitio web aquí, no me va a funcionar. No hay sitio web. No tiene sitio web esta empresa. Entonces no me lo va a medir. Esto solo se puede usar con sitio web. ¿Ok? Aquí se abre la herramienta. Coloco el sitio. Me abre el sitio y yo voy seleccionando cuáles son aquellos eventos que yo quiero que me mida. Por ejemplo, un clic en un botón, la página de gracias, etcétera, ¿verdad? Aquí, exactamente acá, en esta parte de acá. Aquí puedo poner probar eventos también. Coloco el sitio web acá y le doy acá en abrir sitio. Y para probar si funciona o no funciona. Pero, como les digo, como esta empresa no tiene sitio web, no funcionaría hacerlo de esa manera. ¿Ok? Pero no sé si quedó contestada su pregunta. Sí, sí, Lee, gracias. Okay. Siempre supera mis expectativas, me da más. De verdad, que me alegro. Bueno, chicos, vamos a ver, sigamos. Y vamos a hacer este ejercicio, ¿verdad? A ver si nos queda tiempo. Si no, de todos modos, tenemos la otra clase y terminamos la otra clase. ¿Verdad? Estuvimos viendo ahí la plataforma de Facebook Ads, o conocida como el Business Manager, en donde se hacen realmente los anuncios. Y ya más o menos dimos un curso super, hiper, mega express de marketing digital. ¿Verdad? Así que eso es lo que se ve en el curso de marketing digital. No sé qué le habrá pasado al colega que no le mostró esa parte a la compañera. Quizás se le comió el tiempo a saber, pero no sé. Pero eso es lo que se ve en el curso de marketing digital. Este tipo de plataforma. Bueno, de hecho, en mi caso, yo como valor adicional siempre muestro Google Ads. Siempre lo muestro. Google Ads y Google Analytics. Siempre lo vemos. Vayan como oyente, acépteme cuando dé su curso. Ahí solo que hable ahí con inglés corporativo, dígales. Para que bueno. La metan. Sí, no, de verdad, damos, en mi caso doy lo siguiente, comienzo a desarrollar herramientas que todo el mundo puede usar para generar sus campañas, como por ejemplo Canva, explicamos Canva, bueno, también explicamos este MailChimp que ya lo vimos hace unos días atrás, explicamos cómo funciona Google Ads, nos metemos a Google Ads y vemos campañas, Google Analytics también, y en este caso pues también Facebook Ads, cómo funciona, ¿verdad? Y hacemos una campaña. Claro, no la tiramos, ¿verdad? Porque se necesitaría presupuesto para eso, pero por lo menos se enseña cómo se desarrollan las herramientas. Eso sí. Así que, ahí coméntale, los chicos de inglés corporativo son bastante amigables. Le dicen, mire, fíjese que cuando era licenciado yo quisiera estar en esa clase. Así que lo más seguro es que le van a decir que sí. Así que, ahí les comenta. Sí, bueno, gracias, Lynn. Sí, no, ya sabe. Bueno, chicos, vamos a trabajar en esto rapidito, unos 10 minutos. Todavía tenemos tiempo. Así que vamos a ver cuál sería la mejor red social para su producto. ¿Cómo lo va a monitorizar? ¿Cuál va a ser la estrategia de contenido que va a utilizar? ¿Cuáles son las métricas que usted va a medir? Lo que más necesitamos es la métrica principal, ¿verdad? Por ejemplo, si usted es un e-commerce, la métrica principal, ¿cuál sería? Pues las ventas, ¿sí? ¿Cuántas ventas han tenido? Esa sería la métrica principal. No tanto el tráfico. Porque puedo tener millones de tráfico y ni una venta, ¿verdad? Entonces, no es así la cosa. Entonces, ¿cómo lo va a integrar las redes sociales a los demás esfuerzos de marketing, ¿verdad? De inbound marketing. Unos 10 minutitos y seguimos.
¿Qué, mi amor? ¿Qué? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Vamos bien? Súper bien. Súper bien. Pero todavía me falta. Falta, vaya, perfecto. Unos minutitos más.
Bueno, para mientras vamos a pasar lista rapidito, chicos. Alexis Buenerje, Valencia. Ahí estaba, ¿verdad? Presente. Se oyó por ahí un zurrido. Ok. Ana Silvia Enríquez. Presente. Muy bien. Andrea del Carmen Sandoval. Presente. Carlos Alberto Díaz. Ok, Celia Albertina Paricio. Presente. Perfecto. Celina Lizeta Riaza. Presente. Bien, Claudia Carolina López. Presente. Edwin Omar López. Presente. Ok, Eric Roberto González. Eric Roberto. No está Eric Roberto. A ver. ¿Cómo no? Aquí está. Presente, tengo un poquito de problemas con el Inter. Perdón. Ok, no hay problema, no se preocupe. Erika Karina Cepeda. Presente. Muy bien. Henry Vladimir Serna. Presente. Jacqueline Roxana Jovel. Presente. Jocelyn Elizabeth Solano. Presente. Muy bien. José Ángel López. José Ángel López. Presente. Ahí está, muy bien. José Balmore Montenegro. José Balmore, ¿cómo está? Presente, presente. Ok. Juan Carlos Rodríguez. Hola, presente. Muy bien. Carla María Fuentes. Presente. Bien, Manuel José Ramón, perdón. Manuel Ramón Guzmán. Buenas noches, presente. Siempre se confunde. Ok. Marcela Guadalupe Serrano. Presente. Ok. María Elizabeth Morán. Presente. Ok. Miguel Johnny Cepeda. Presente. Presente. Natalie Gabriela Rodríguez. Presente. Norma Yesenia Echegoyen. Presente. Bien, Raquel Beatriz Menéndez. Presente. Rodrigo Antonio Castillo. Presente. Bien, Rosa Maideli Andino. Rosa Maideli. Bienvenido a... Sonia Margarita Ábalos. Presente. Y Tatiana Saray Romero. Presente. Y Vanessa Beatriz Gómez. Presente. Ok, perfecto, sigamos. No sé si ya están, chicos, falta todavía. Coméntenme algo. Bueno, voy a empezar yo. No sé. Dele, pues. Ya, entonces. Bueno, gracias, Carla. En la primera tengo yo que una forma de poder conocer las redes sociales nos ayuda mucho HubSpot, ¿verdad? Yo ahí entré y encontré estadísticas, por ejemplo, de que las redes sociales. Algunas redes sociales tienen mayor atracción hacia un segmento, por ejemplo, TikTok más al área juvenil, Facebook es un poquito más así, incluye audiencia, incluso personas ya de las generaciones, de las primeras generaciones, ¿verdad? Gente que tiene 50 años está en Facebook, no en TikTok.
También si, por ejemplo, alguien es profesional, está en LinkedIn. Entonces, es importante que nosotros podamos seleccionar una red social de acuerdo a la segmentación que nosotros tenemos como audiencia. Y también de acuerdo a lo que vamos a publicar o qué campaña vamos a utilizar. Por ejemplo, si nosotros vamos a publicar fotografías en nuestra campaña digital, entonces lo más recomendable sería Twitter, ¿verdad? Porque Twitter se presta bastante para eso. Eso en el primer punto. En el segundo, en el impacto de la monitorización e interacción, tengo yo que nos permite direccionar nuestros esfuerzos. Por ejemplo, lo que usted nos mostraba, ¿verdad? En el caso de Facebook, cuando estaba tomando ahí la monitorización, que yo no la había visto, entonces ahí usted decía, bueno, si aquí, por ejemplo, hay más conversiones, entonces, ¿qué nos está indicando, verdad? Que tenemos que orientar más nuestros esfuerzos hacia esta campaña que a las que no nos han dado ningún resultado. Entonces, es bien importante porque nosotros podemos orientar nuestros esfuerzos hacia realmente aquello que nos está haciendo productivo, ¿verdad? Que nos está generando un margen de ganancia, sino que nos está generando nada más un gasto, un costo. Y luego, en el tercero, ¿qué podemos utilizar como estrategias? Entonces, yo tengo que voy a utilizar los backlink, keywords y blog con comercio de afiliados. Sí. Luego, ¿de qué manera las métricas son esenciales para el éxito? Y son esenciales porque las métricas nos permiten obtener información que nos ayuda en la toma de decisiones y por lo tanto a tomar acciones, ¿verdad? O incluso tomar medidas correctivas en un momento determinado. Quiero ver qué más. Creo que solo esas eran, ¿verdad? Ok, perfecto, un aplauso. Excelente, vamos a ver, Carla. Buenas noches. Buenas noches. Yo lo que, según como yo lo comprendí, la primera parte que es cómo llegar a la promoción, yo elegí la Instagram y Facebook, porque okay. Instagram para mí es como la que más las personas jóvenes utilizan, porque cuando yo a veces les digo, siga mi página en Instagram, las personas jóvenes me dicen, no tengo Instagram, entonces por eso tengo el Facebook, y Facebook sí me, entonces ahí, por eso utilizo las dos, más que todos son las que utilizo. Y porque según Instagram sirve para tener alcance, interacción y conversión. Y entonces, y lo que yo deseo es que mis clientes me conozcan, pero también al mismo tiempo que me conozcan, también adquieran mis productos. Por eso es que utilizo esas dos para la promoción. Ya cuando vamos a la monitorización, lo que yo quiero es evaluar primeramente si mi perfil de buyer persona que yo hice está teniendo buenos resultados o si es necesario evaluar si cambiar un poco el perfil y la delimitación a la hora de hacer la publicidad, ¿verdad? Que al ¿cómo le digo? Que a la delimitación geográfica que yo he delimitado me está dando resultados o tendría que analizar si la voy a cambiar. También la estrategia de contenido es un análisis para saber quién soy yo respecto al mercado. Que lo que recomiendan es de que hacer un análisis para saber en qué posición estoy yo respecto al mercado, para saber con quién estoy compitiendo, ¿verdad? Y saber qué tipo de estrategia, porque tampoco, digamos, sabemos que a veces cuando empezamos somos pequeños, ¿verdad? Y están los monstruos de empresas, sobre todo en el, creo yo que el mayor problema que se da es el precio, porque cuando uno empieza, no puede comprar en cantidades, entonces el valor del producto es un poco alto, ¿verdad? Sí. Entonces, pero no puedo yo competir con ellos, entonces uno tiene que ver qué otros factores le agrega al producto para que sea aceptado ante los clientes. Entonces hago el análisis interno y externo. Lo que me interesa saber es quién es mi competencia para trazar mis objetivos, que mi objetivo principal, digamos, sería generar ventas, saber a quién le estoy vendiendo y la generación de contenidos por medio de fotos, videos, tal vez hacer unos live y la haré por medio de Instagram y Facebook. También otra cosa que siento que ayuda también
por ejemplo, es ayudar a empresas como parte de la responsabilidad empresarial. Uh-huh. Y siempre quiere decir, ¿no? Cuando uno hace eso, las empresas a las que usted le ayuda lo mencionan. Entonces hay personas que dicen, ah, esta empresa está ayudando a esta causa, entonces vamos a apoyarla para que apoye más a estas causas, ¿verdad? Entonces yo siento que eso es una estrategia que a mí me ha funcionado. Y también la de la monitorización es importante para medir los resultados que estoy teniendo. Que a mí lo que me interesa, digo yo, son las vistas de tráfico, así como el crecimiento de seguidores y las menciones para mí son importantes. Porque yo por lo general cuando vendo un producto, yo siempre, no me gusta pedirle al cliente que me etiquete, pero varios me etiquetan y yo siento que eso hace que como que generar confianza ante los demás, que alguien está usando su producto y que esté diciendo, está bonito, me gustó, me encantó. Entonces creo que las menciones es muy importante. Los reviews. Ajá, entonces, y eso, y ya como mezclándolo con el inbound marketing que dice al final, entonces lo que yo utilizaría sería para atraer, convertir y deleitar, que son las tres etapas del inbound marketing que siento yo que están integradas en todo eso que le acabo de decir. Excelente. Bueno, un aplauso, muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Henry. Muy buenas noches a todos. Bueno, tomé como idea lo que estábamos haciendo hace unos minutos, el tema de la segmentación en Facebook. Ya que estamos envueltos en este mundo, llamémoslo así, del marketing digital, pues tomé a bien hacerlo de esta forma, ¿verdad? Como generar una agencia de marketing. Ahora, ¿qué es lo que yo generaría? Uno de los grandes problemas de las pequeñas empresas, llamémoslo así, es el tema de la segmentación porque no llegan a las personas correctas. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a ofrecer? Es una campaña publicitaria regalando un e-book con tips referente a la segmentación. Cómo lograr una buena segmentación, cómo llegar a tu buyer persona. Ese sería gratuito. El único requisito para que yo les dé el e-book sería dejar su correo electrónico y pues ya yo podría crear una base de datos con esos correos electrónicos que me estarían brindando. Luego de aquí entraría el email marketing, estos correos que yo logré recopilar por la campaña que lancé, sería enviarles un seguimiento, consejos, experiencias, tengo un cliente, contar una historia, ¿verdad? Hacer algo bonito, interactivo, y luego de todos estos consejos, durante un lapso de tiempo, agendar un one-on-one, un face-to-face, no sé cómo le podríamos llamar, un en vivo, no sé, con la cierta cantidad, y darles otro adicional. Posteriormente a eso, decirles que dejen un correo o que dejen su número y que podemos tener una llamada en la cual yo puedo revisar sus campañas, puedo revisar qué es lo que están haciendo, cuál es la segmentación que ellos están generando e indicarles cuáles son los errores. Los que son ese one-on-one, ese sí ya sería como cobrado, ¿verdad? Porque yo tomaría mi tiempo, estaríamos, digamos, tal vez por Zoom o alguna otra aplicación donde yo pueda revisar sus campañas. Luego de eso, enviar algún tipo de correo y ofrecerles probablemente el servicio como community manager, yo ir manejándole las campañas para que ellos no sufran de esa manera, e indicarles cuáles serían las ventajas las ventajas de que yo tome su marca, le haga publicidad y demás, y el alcance que podrían llegar a obtener si yo lo hiciera, ¿verdad? Que sería como el cierre. Eso sería. Las métricas que estaría midiendo, pues obviamente los correos, el seguimiento que se estaría dando, pues la capacidad primero, como recordamos que el inbound es como un tipo de embudo, los que entrarían al hecho de dejar el correo sería el primer paso,
Segundo paso, que sigan leyendo mis correos. Y como último paso, que acepten el one-on-one, que ahí sería como el cierre de venta, llamémoslo de esa manera, ¿verdad? Algo así entendí la dinámica de este día. Ok, perfecto. Un aplauso. Muy bien, excelente, Henry, Vladimir. Perfecto. Bueno, no sé si alguien más, una última persona y después continuamos. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ok, bueno, continuamos entonces acá. Lo hicieron bastante bien, chicos, felicidades. Vamos a ver, planifica las acciones. ¿Qué llevas a cabo y qué estarás? Y estarás un paso más cerca de los objetivos comerciales. Es importante la planificación, ¿verdad? Las redes sociales y sus ventajas. Hay muchas opciones de donde podemos elegir plataformas de redes sociales aptas para la empresa, ¿verdad? Ya vimos aquí algunas, ¿verdad? Si Facebook fuera un país, sería el país más grande de la Tierra. O sea, Rusia, tal vez. Las páginas de empresas de Facebook son útiles para compartir noticias, eventos y hablar de los clientes y hacer campañas de publicidad. Tipos de páginas de Facebook. Tenemos páginas personales y las páginas de empresas. La ventaja de una página de empresa es que Facebook exige a las empresas que usen este tipo de páginas. Es una gran ventaja. ¿Por qué? Por el siguiente punto. Solo podemos tener 5,000 amigos como una página de persona. En cambio, en las páginas de empresas pueden haber millones de seguidores. También el acceso a la analítica. Eso es algo muy importante. El Facebook Insight, que es una plataforma donde nos dan también analítica. Así se llama, Facebook Insight. Vamos a verla así rapidito. Vamos a ver. Esa es otra plataforma bien interesante, la de Facebook Insight. Veamos. El código, siempre Facebook pide esto, código dos pasos. Ahí está. Y un detalle para los que van a trabajar en esta plataforma, o esta plataforma, ya sea el administrador de anuncios, o sea, el business manager, o esta, yo les sugiero. Hay una parte dentro de la plataforma donde uno puede configurar la hora que nos van a caer los mensajes, porque a veces está configurado solo como que es oficina, ¿verdad? De 8 a 5. Y si yo quisiera trabajar en la noche o en la madrugada, no me deja. Ok. Vale, aquí podemos, por ejemplo, aquí tenemos datos de algún anuncio de que se hizo, ¿verdad? Aquí están, ¿ve? ¿De dónde sacaron? ¿De dónde sale? El tamaño de la audiencia estimada era esta, de la campaña de esta empresa. Y aquí nos dan los datos adicionales. Uh-huh. Páginas destacadas. Se colocaron estas páginas
se colocaron estas páginas como referentes dentro de la segmentación. Vamos a buscar otra, a ver si podemos, tenemos otra por acá. No hay otra. Bueno, ni modo. Entonces se hizo una campaña y se colocaron estas páginas como referentes. Es decir, a la gente que visita estas páginas también les iba a aparecer el anuncio de esta empresa. ¿Ok? Cambiar, veamos. Okay. Se ha producido un error. Bueno. Aquí me está dando los datos. Bueno, no sé por qué aquí no funciona. A veces me fallan estas cosas. Pero bueno, esta es una plataforma que nos ayuda también para hacer eso. De repente yo quiero lanzar una nueva campaña. Me puedo venir acá, solo para ver datos, ¿verdad? Ok, vámonos de regreso. Vamos a ver, también puedes crear, hacer tu empresa más fácil de encontrar con datos como tu misión, catálogos de productos, premios ganados, añadiendo un espacio para que tus clientes den su opinión, lo que estaba comentando la compañía, ¿verdad? La compañera, que nos dan reviews, es decir, yo uso el producto, me encanta, bla, bla, bla. Y obviamente, pues, la publicidad, que las que tienen cuenta, habíamos dicho, las que tienen página de personales, no se puede hacer publicidad, solo para empresas. ¿Ok? La publicidad de Facebook puedes ofrecer dirigiendo contenido dirigido a un público específico. Sí, lo que estábamos viendo en la plataforma de Facebook que va dirigido a cierto público específico, ¿verdad? Ahí teníamos delimitada la parte geográfica, a dónde tenían que ir la campaña, la edad, cuáles eran los intereses y que solamente papás pudieran ver esa campaña. Los que no fueran papás no lo iban a ver. Entonces, ahí estaba dirigiendo mi publicidad a ese tipo de personas. En Facebook puedes publicar contenido variado como texto, fotografías, imágenes, carrusel, videos, etcétera, ¿verdad? Claro que sí se puede publicar. En lo que son las publicaciones normales que se hacen en Facebook, ¿verdad? Se puede hacer. También YouTube, podemos ocupar YouTube. Aquí dice con más de 1.300 millones de usuarios, YouTube es la segunda red social más grande del mundo. Pasa una cosa bien curiosa con YouTube. YouTube básicamente es una plataforma de videos, pero la gente lo agarra de buscador. No sé si se ha fijado. Que si no lo encuentra en Google, se mete a YouTube a buscar información. Entonces, irónicamente lo agarran de buscador, aunque no es buscador, pero es por la cantidad de información que tiene YouTube. Entonces la gente agarra a YouTube como que es buscador. Y eso no beneficia, la verdad. Tenemos aquí más de 300 horas de contenido de video y casi 5.000 millones de videos en YouTube. Y según Google, 6 de cada 10 usuarios prefiere las plataformas de video en línea antes que la televisión en vivo. ¿Sí? Realmente eso está pasando bien interesante. Creo que lo conversamos la vez pasada, que lo que es la televisión por cable ya tiene sus días contados. Porque ya la nueva generación ya no está viendo televisión. Está viendo plataformas de streaming. Está viendo Disney Plus, Netflix, Amazon Prime,
los HBO Plus, ya no están viendo los canales como tal. Los canales como tal, solo los viejos los estamos viendo, ¿verdad? Y a las nuevas generaciones ya no, los chicos de 14, 13, 15 años ya no están viendo nada de eso. Prefieren estar en el celular, en YouTube, en la tablet, en la computadora, que, o en la Smart TV, que estar viendo televisión normal, ¿verdad? Así como nosotros la conocíamos o la conocemos. Es algo bien interesante que está sucediendo. O sea que de aquí a unos años, el cable como tal va a desaparecer, o los canales de televisión como tal van a desaparecer. Todo va a ser servicio streaming on demand, es decir, en demanda. Que vamos a poder ver lo que nosotros querramos ver. ¿Ok? En el caso de YouTube, mejora el SEO y ofrece algunas de las tasas de recomendación más altas de las redes sociales. Esto es bien interesante. ¿Se acuerda del backlinks, verdad? Del SEO avanzado. Pues YouTube es una gran herramienta para eso. Buenísima herramienta. Ofrece tasas de conversión más altas en relación con la publicidad de pago. Es decir, también nosotros podemos publicitar en YouTube. Se puede publicitar en YouTube. ¿Ok? De hecho, no sé si les conté que tuvimos un problema con una empresa en el cual nosotros hicimos la campaña publicitaria en Google y ellos querían en Facebook, pero Facebook les bloqueó la cuenta. No sé por qué. Realmente Facebook hace unas cosas bien raras que nadie entiende, pero les bloqueó la cuenta. Entonces, lo que hicimos fue, porque ellos querían que apareciera así como videos y cosas así, entonces lo que hicimos nosotros fue hacer un retargeting en YouTube en vez de Facebook. Es decir, que la gente que mirara el anuncio, que buscara la información en Google, le apareciera un video en YouTube. A esa misma gente, capturarla y que mostrarles el video en YouTube, en los anuncios de YouTube. Esa fue la estrategia que se utilizó. Porque teníamos problemas con Facebook. Si tu producto o servicio es complejo, incluye video contenido para motivar a la compra. Los beneficios y resultados del contenido de video superan mucho los costos de no hacerlo. Es decir, ¿por qué no intentarlo? Comparte contenido original y atrae a tus suscriptores a tu canal o sindica contenido e incorpora publicidad a los anuncios intersticiales. Para la palabra un poco rara, ¿verdad? Habría que buscarla en el diccionario. Aproximadamente el 20% de los usuarios que empiezan a reproducir un video lo abandonan después de los primeros 10 segundos. Entonces es muy importante que tiene que ser un buen video, tener una buena intro el video. Algo que jale, llame la atención. Si es una publicidad, recomiendo 3 segundos de publicidad, buenísimo. Ya 5 segundos en YouTube, ya más o menos, ¿verdad? Y ya no sería 15 segundos. Es una cosa eterna. Entonces, 3 segundos, más que suficiente. Instagram es la tercera plataforma de redes sociales más grande y es la que está creciendo más rápido, junto con TikTok, pero TikTok todavía le falta para alcanzar a Instagram. El 90% de los usuarios de Instagram tienen menos de 35 años. Ese es un dato bien interesante. Lo que compartía por ahí la compañera que le decía que la gente mayor no tenía Instagram, sino que solo Facebook. Consejo profesional, crea un perfil de empresa en Instagram para poder incluir el número de teléfono y la dirección de tu organización y habilitar la opción de compra. Esto nos puede ayudar para el SEO, esta información. ¿Por qué? Porque acordémonos que Google lee todo esto, Google lee. Si no tengo sitio web, no puedo promocionar en YouTube. Esa es una muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. La verdad que sí se necesita un sitio web para promocionar en YouTube. Ese es un detalle muy interesante. Tal vez se podría hacer que en vez de la página de YouTube ponga la página de Facebook. Es decir, que cuando le den clic lo linkee a Facebook. Tal vez se podría hacer, pero es una muy buena pregunta, la verdad. ¿Por qué digo tal vez? Porque para que Google le mida las métricas de la campaña, tiene que ir colocado el código de Google. Si no está colocado el código de Google, no le va a medir nada. Entonces, y ahí tenemos un problema porque es inteligencia artificial. La inteligencia artificial, una explicación así rápida, inteligencia artificial es como un perrito que usted lo acaba de comprar, ¿sí? Chiquito, bebé. Entonces el perrito usted lo tiene que educar. ¿Sí?
Lo mismo sucede con la inteligencia artificial de Google y de Facebook para los anuncios. Es decir, usted empieza una campaña, es como agarrar ese perrito que él empieza y tiene que educarlo. Entonces, tiene que, los primeros días de la campaña, lo que está haciendo la inteligencia artificial es aprendiendo. ¿Sí? Comienza a probar. Así, en diferentes, hace un montón de pruebas, de una manera pues rápida. Y de las pruebas que hace, comienza a aprender cuáles sí, cuáles no funcionan. Pero para eso necesita métricas, necesita, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo va a medir? Por eso es que se instalan también esos tipos de códigos, ¿verdad? En las landing. Para que la inteligencia artificial tenga con qué medir. Porque si no tiene con qué medir, entonces puede que la campaña ¿cómo se llama? Se detenga. Y le va a decir, la campaña se ha detenido. Hay un mensaje que tiran, ¿verdad? Como quien dice que la campaña no está dando bien resultados y se ha detenido. Una cosa así dice. ¿Pero por qué razón? Porque no está midiendo, no tiene métricas. Entonces, al no tener métricas, se da ese problema. Se podría probar, a ver qué sucede. En vez de colocar un landing, colocar la página de Facebook. A ver si lo mide, ¿verdad? Porque podría ser que lo mida. Es de probar, la verdad, es de probar. Y algo muy interesante con el marketing digital es que se prueba. O sea, aquí no hay nada escrito, es de probar. Pero muy interesante la pregunta, la verdad. Vamos a ver, sigamos. Continuemos. Dice, más del 80% de los usuarios sigue al menos una cuenta de marca. Es decir, por lo menos una marca de alguna empresa la sigue. La interacción en Instagram es 10 veces mayor que la de Facebook. Veamos. Ok, Selina, perfecto. 54 veces mayor que la de Pinterest y 84 veces mayor que la de Twitter. Interesante. O sea que la gente interactúa más en Instagram que en Facebook, en Pinterest y en Twitter. Twitter es la principal red de noticias minuto a minuto. Eso es cierto. Usted quiere saber algo, métase en Twitter. Y ahí rapidito vas a ver las cosas. Los usuarios pueden compartir tweets con fotos, videos, enlaces y GIF animados. Cada día se envía más de 500 millones de tweets. Comparte contenido con frecuencia e interactúa regularmente con tu audiencia. Eso es algo muy importante, la interacción. Que tengamos interacción con la audiencia. Ok, el 80% de las solicitudes de atención de clientes de los anunciantes de Twitter se hacen a través de esta plataforma. También los usuarios tienden a compartir lo que les gusta y lo que no de los productos y servicios que usan. Por lo general, es una red que no debes ignorar. Muchas veces nosotros no ignoramos bastante Twitter y Twitter podría funcionar bastante bien, la verdad. Uno de los mejores usos de Twitter es la comunicación orgánica y directa que pueden tener con la audiencia. Eso es cierto. Tiende a la gente como a escribir un poquito más en Twitter. LinkedIn es una plataforma más popular entre los profesionales del marketing o los profesionales en sí de negocios, business to business o B2B, ¿verdad? Conocido la jerga. Ventaja de usar LinkedIn o LinkedIn. LinkedIn es en inglés y LinkedIn, nosotros los que hablamos español, así lo decimos. LinkedIn, pero es LinkedIn. Buscar usuarios. Buscar usuarios que podríamos tener una reunión, ¿verdad? Claro que sí, se puede hacer eso. Saber más sobre el prospecto, exponer ideas, ofrecer valor a través de publicidad dirigida, hacer contactos con los grupos de plataforma. Compartir contenido con enlaces de su sitio web también. Pinterest consiste de tableros compartidos de una temática en particular, en los que los usuarios pueden guardar imágenes, videos y enlaces que les resulten interesantes. ¿Ok? 3 meses, dice. El ciclo de vida promedio de un pin en Pinterest es más de 3 meses. Antes,
Las mujeres representaban la mayor parte de la audiencia de Pinterest, pero el 40% de las nuevas suscripciones son hombres. Es decir, que los hombres tienden a tener más interacción en esa red social. Crea tableros en Pinterest para dirigir a los usuarios a los productos y servicios, promocionar los artículos de tu blog, compartir tus conocimientos, resaltar las ventajas de trabajar en tu empresa, compartir casos de éxito, historias de los empleados, informes, videos, etc. ¿Sí? Es una buena herramienta como para poder hacer eso. Snapchat. Ahora bien, Snapchat casi no se ve aquí en El Salvador, sinceramente. Pero si usted va a hacer una campaña fuera de El Salvador, posiblemente sí le funcione. Por ejemplo, esto está muy, muy, muy metido en Estados Unidos, entre los jóvenes. Aquí, por decir algo, es TikTok, allá es Snapchat. Más o menos por ahí va. La historia de Snapchat desaparece después de 24 horas. Es decir, que las historias después de 24 horas ya no las va a encontrar. Ten en cuenta que no todos los usuarios consumen las noticias y la información de la misma manera. Es algo interesante. Aumenta tu presencia en las redes según el conocimiento de tu equipo y de tus recursos. El poder de la escucha social. Las redes sociales podrían ser uno de los avances más importantes de la historia moderna. Claro que sí, las redes sociales. ¿Por qué razón? Porque podemos estar interconectados independientemente donde estemos. Y algo que no se podía hacer antes. Los medios digitales y las redes sociales ofrecen una oportunidad de conectarte directamente con tus clientes y prospectos. Ellos eligen cuándo y dónde responder tus mensajes de marketing. También pueden expresar sus opiniones sobre marcas y productos. Escucha social. ¿Cómo haces seguimiento, analizas y respondes las conversaciones en Internet? Esto es muy importante. ¿Cómo lo hacemos? Monitoriza las interacciones en las redes sociales sobre la industria, tu empresa y tus productos y clientes para dirigir el sentido de la conversación. Es decir, por eso estamos hablando de monitorizar, ¿se acuerdan, verdad? En el ejercicio, ¿cómo lo vamos a monitorizar? Sí, ¿cómo vamos a estar pendientes de todo eso? Hay herramientas para escucha social gratuitas, por ejemplo, Google Analytics. Tenemos estas, ¿verdad? Que podemos conectar o que son gratis o las de pago. Por ahí mencionaban, por ahí HubSpot. Sí, HubSpot podemos sacar analíticas. Se puede sacar analíticas con HubSpot. Claro que sí. Ventajas de la escucha social. Número uno, medir el rendimiento de las redes sociales, el sitio web y las conversaciones y la estrategia de contenido. O sea, yo puedo medir todo eso a través de la escucha social. ¿Cómo medir el rendimiento de las redes sociales? ¿A los usuarios les gustó tu última publicación, sí o no? ¿Cuántos likes tuviste? ¿Cuántas veces fue compartida? Eso es muy importante, porque si solamente usted le dio like y su equipo de trabajo y los clientes no le dan like, estamos mal ahí. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Los videos logran un mejor resultado que las imágenes estáticas? Claro que sí. Sí logran mejor los videos, pero habría que ver, ¿verdad? Esta es una pregunta. ¿Tus clientes comparten el contenido que enviaste recientemente por correo electrónico a sus redes sociales, sí o no? Todo eso hay que monitorear. Tener control sobre la reputación de la empresa es otra ventaja, ¿sí? Si estás al tanto de la conversación desde el principio, puedes responder de manera oportuna e incluso cambiar el tono. Claro que sí, porque de repente puede salir alguien que diga, ustedes no sirven para nada, ¿verdad? Y usted comienza, ok, perfecto, nos gustaría escuchar y saber por qué razón dices eso, ¿verdad? Y comienzas a interactuar con la persona. Identificar a tus principales seguidores e influencers. El 67% de los usuarios tienen más posibilidades de comprar un producto a un amigo, un familiar, o un familiar lo menciona en las redes sociales, ¿ok? Entonces, el 67% tiene mayor posibilidad. Si de repente un amigo o un familiar lo menciona. Otra ventaja es descubrir nuevas ideas de productos o cómo mejorar la funcionalidad. Escucha a tus clientes, prospectos, identifica sus problemas y haz las mejoras necesarias en productos o servicios para solucionarlos, ¿sí? Muchas veces los mismos clientes nos dan ideas. Los mismos clientes nos dicen, miren, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no cambian aquí? ¿Por qué no cambian allá? Y todo eso es válido. ¿Por qué? Porque es dirigido a mi mercado. Y si mi mercado le está diciendo que si hace esos cambios va a vender más, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues hacer los cambios. Así de sencillo.
Otra es evaluar a la competencia. Por supuesto que claro que yes, ¿verdad? Podemos evaluar a la competencia. Podemos buscar la competencia. Es más, vaya, para los que estuvieron en el curso de marketing digital, ¿va? Vamos a darles otra herramienta. Está lo que se le llama la biblioteca de anuncios de Facebook. No sé si la han escuchado ustedes, chicos. ¿La han oído, sí o no? No. ¿Hola? No, vaya, esta es otra herramienta poderosa. La biblioteca de anuncios de Facebook. Biblioteca de anuncios. Aquí vamos a espiar a la competencia, a ver qué está haciendo. Ok, aquí tengo el país, ¿verdad? La categoría de anuncio y elegir alguna categoría, ¿verdad? Es decir, voy a poner aquí alguna cosa, vamos a ver aquí, categorías. Todos los anuncios. Voy a colocar acá. Bueno, le teníamos la empresa ahí que era un colegio, ¿verdad? Colegio. A ver qué sale. ¿Me ve? Aquí tenemos anuncios, ¿ve? Uy, pero no. Viene raíces. Miren este, ¿ves? Colegio Serembe. Colegio Seren otra vez. O sea, que Colegio Seren está haciendo publicidad. Academia no sé qué, ¿ves? Esa es la publicidad de la competencia, ¿ves? Ok, aquí puedo ver qué es lo que están haciendo. Lo estoy espiando. Vamos a ver. Otro colegio, pero este es de cosmetología, creo yo, ¿o qué? No. Colegio de medicina. A ver, o otro colegio. Veamos. Da bueno. Aquí otra vez Colegio Serembe. Y estos son anuncios que están funcionando actualmente. Que están pasando actualmente. Tenemos otro, el San Jerónimo de Emiliani, ¿ve? Tenemos. ¿Y se pueden ver métricas de ellos, Lick, o solamente la publicidad? Solamente la publicidad. Vamos a ver detalles del anuncio. Tenemos aquí, ¿verdad? 94 seguidores, no es mucho. 653, poquito, la verdad. Pero bueno, para hacer un colegio. En una zona quizás podría ser suficiente, ¿verdad? Habría que evaluar. Pero aquí tenemos el anuncio, lo que están haciendo ellos. Podríamos hacer algo mejor nosotros. Ok, así que estamos espiando la competencia. Sigamos. Generar nuevas oportunidades de negocios. La escucha social te puede ayudar a identificar ¿qué les falta a tus ofertas actuales? Claro que sí. Y la última ventaja es pues buscar leads, es decir, conversiones, es decir, prospectos. Sí. Prospectos. Algunas empresas identifican a clientes insatisfechos de la competencia y les hace una mejor oferta. ¿Sí? A través de las redes sociales.
¿Y cómo hago yo eso? Pues simplemente me meto a la red social de la competencia y veo, ah, este está poniendo una queja, ¿verdad? Me voy a contactar con él. Miren, le hablamos de la empresa tal, somos los competidores de tal, nosotros le podemos ofrecer algo mejor. Y ahí está, se lo quito. Determinar cómo establecer puntos de referencia estratégicos. Incluye métricas de escucha en las estrategias para establecer mejores objetivos comerciales en las redes sociales, lo que estábamos hablando pues hace un ratote, ¿verdad? Tipos de escucha social, monitorización e interacción. A medida que tu empresa crezca, evalúa cómo interactúa con los clientes, eso es algo muy importante. Dirige a tu audiencia a todas las redes hacia la mejor manera de iniciar una conversación contigo. Es decir, empújalos a que puedan compartir contigo. Algunos hacen un giveaway, ¿verdad? Es decir, que van a regalar algo, rifan algo. Así se le conoce, un giveaway. La escucha social es una de las mejores maneras de superar la competencia y generar leads. El contenido de las redes sociales es aspectos básicos. Acordémonos de esto, ¿verdad? Lo que dijo una compañera por ahí, obviamente sí, esto es el centro del inbound marketing, el atraer, interactuar y deleitar. El marketing de contenido, básicamente. Que el contenido es lo más importante de la metodología inbound. Los dos aspectos claves es el contenido y la interacción de los usuarios con él. No solamente el contenido, sino que generar interacción. ¿Qué tanto yo puedo que mi cliente prospecto genere interacción? Para el año 2021, el contenido del video representaba el 82% de todo el tráfico IP, o sea, por internet. Incluye todo tipo de imágenes visuales en tu contenido, como fotos, infografías, GIF animados e ilustraciones, ¿verdad? Aquí tenemos un slide. Este es un slide. Le doy aquí clic y me va pasando las imágenes. Con GIF animados puedes evocar emociones y llamar la atención de los usuarios al mismo tiempo. Un GIF animado. Historias. Contenido breve que desaparece después de 24 horas o puedes guardar en tu perfil. ¿Sí? Se pueden hacer historias, dejarlas ahí guardadas o que desaparezcan. 250 millones. Facebook indica que cada día más de 250 millones de usuarios dedican entre 24 y 32 minutos a ver las historias de Instagram. Es decir, media hora casi que todos los días. Los usuarios pueden deslizar, ver información o acceder a una oferta o un sitio web desde las historias de Instagram. Yo creo que todo el mundo lo ha hecho. ¿Sí? Y en la parte del video, los clientes prefieren 4 veces más un video sobre un producto que leer sobre él. 1 de 4 consumidores pierde el interés de una empresa si no le ofrece contenido en video. Sí, por eso es importante el video, lo que les decía yo hace unos días atrás. 4 de cada 5 usuarios consideran útiles la demostración de los productos. Si es en video, mucho que mejor. Puedes publicar videos en directo en Instagram, Facebook, Periscope, YouTube y otros canales de live stream. Genera afinidad, reconocimiento de marca e interactúa directamente con la audiencia a través de cuestionarios y encuestas. Esto es algo muy importante, un sí o no, ¿verdad? Porque si ya hace más preguntas, ya la gente le va a... no quiero contestar esto, pero un sí o no sí te lo contesta. Es algo muy importante. Marketing a tiempo real. Desarrolla contenido sobre la marcha de eventos locales, nacionales o globales en línea o fuera de línea. ¿Sí? Contenido de eventos. ¿Ok? Bueno, creo que nos quedamos hasta acá, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, llegamos hasta acá entonces. Dios me lo bendiga, pase feliz noche, nos vemos.